Muchas gracias por este espacio, por aceptar ser parte de nuestro proyecto. Estamos muy contentos y entusiasmados por estar acá. Queremos saber de ustedes, de su vida, del espacio, la naturaleza de este maravilloso lugar. Para nosotros es una alegría tenerlos acá y que el mundo conozca la forma en que vivimos. Gracias. ¿Están listos? Sí, grabamos. ¿Grabamos sonido? Anda. ¿Cámara? Graba. 2 horas en lancha, viajando a esta remota casa que es su hogar. ¿Cómo sienten que la naturaleza influye en sus vidas? Nosotros vivimos durante varios años en la ciudad, muy cerca de la tentación. Por eso nos vinimos a la naturaleza, cerca de Dios. Yo traje a mis hijos en el vientre para que nacieran en la naturaleza y hoy viven en paz. ¿Y cómo se vinculan con el río? Pregúntame el árbol. ¿Ah, qué árbol? Preguntale a mi papá del árbol. Ahora el material. Retrocede un poquito. Ahí está, listo. Mira, mira cómo se puso. Fue cuando hablaron del árbol. Mira, mucho no le copó. Mañana voy a preguntar sobre el árbol. ¿De qué árbol estás hablando? ¿Quién te lo contó? ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué hacen acá? ¿A qué vinieron, Salgan de acá, dale. Salgan de mi casa. Tranquilo, solo preguntaron. Ustedes no son de acá, váyanse acá. ¿Quién va a ayudar a ustedes? Váyanse acá. Tranquilo. Este es mi terreno, váyanse. ¡Corran! Este es el árbol.
será revelada y caerá a nuestro favor. Y el árbol será regado. Más zoom. Primer plano. Vos le tenés que hacer la misma cantidad de preguntas a cada familia. Tengo 155 árboles en mi terreno. Yo también tengo 155 árboles en mi terreno. 154. Porque uno le pertenece a Dios. ¿Qué Dios me estás hablando? ¿Qué Dios? Vamos a documentarlo. Síganme. Este y este son míos. Estos dos son míos. Este es mío. Este árbol es mío. Aquel es mío. Los dos de allá también son míos. Estos dos. Vos sabés lo que significa este árbol para mi familia. ¡Es sagrado! Chupan huevos, tu religión. Este es mi árbol. Vos no te vas a burlar de mi Dios. Este es mi árbol.